en cada producto, en cada gobierno que está vendiendo a camiseta. Pues el main página, el main foto que tú tienes ahí, cámbialo, muévelo y póngalo uno de los 8 y cambia y pone otro 1. No sé si me comprende bien, pero tienes 8 fotos, usa los otros que tienes ahí, los 7, y póngalo en la primera página, en la que tú tienes en tu closet, la primera que tú ves. Yes, baby. 8 days a week. Work. ¡Qué tormenta! ¡Hello! Buenas, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? Esperemos que estén súper, súper bien. Que estén vendiendo mucho, que estén motivadas sobre todo. Porque ¿sí? Si no están motivadas... No se vende, exactamente. Entonces, bueno, primeramente vamos a presentarnos para las personas que son nuevas aquí. Tenemos nuevas suscriptoras. Sí. ¡Yay! Bueno, mi nombre es Ana. Y yo soy Milko. Y juntos nos gusta inspirar a la gente con nuestras experiencias que son muy positivas y que estamos seguros que le van a ayudar a ustedes que nos están mirando. Entonces, el video de hoy se trata de qué conseguimos entre ayer y hoy sábado. Para Poshmark. Exactamente. Entonces, bueno, ¿quién comienza primero? Yo primero. Okay. Algo interesante conseguí yo, jean de hombre. Se llama Hudson. Wow. Bien interesante. Ahora tu jean van más o menos como $200. Si ve el label. Se llama Hudson. Hudson. Hay diferentes modelos, pero este es un 630. Lo voy a poner, creo, esta noche lo pongo o mañana. No estoy 100% seguro. ¿Qué otra forma de hacer? Oh, el botón tiene acá. ¿De qué? ¿De hombre, mujer? Es de hombre, como dije. De hombre. Uh-huh. 630. En excelente estado, tiene su ticket acá, ¿vio? Hecho que en California. Depende a ver si se puede colar. No se puede, no, está muy duro. Sí, no, pero se preocupen, en el grupo ahí vamos a sí, colocar todas las etiquetas. Sí, ahí está el botón, dice sí. Hudson. Si se puede ver, Hudson. Bien interesante ver cómo tiene los flaps. Tiene como una banderita de Inglaterra, ¿verdad? Sí, pero cómo tiene el botón acá, eso bien mío, o sea, interesante. Uh-huh. Lo estoy pensando en vender más o menos 50, 45. Claro. Increíble. Este estaba en Goodwill. Exactamente. En Goodwill. Este es uno de los buenos también. Es Missy Me, de mujer. Missy Me. Mira, si consigues esto, bien interesante. Mucho diamante tiene ahí. 624. Y tiene así Missy Me. Ay, de aquí se ve, ¿eh? Missy Me. Missy Me. Ok, Missy Me. Así que a ponerse las pilas. Sí, se consigue así. Ajá. Este lo vendí creo que a $38. Sí. Lo vendí esta mañana, sábado. Y buena ganancia. Súper buena ganancia. Y es, ¿cómo se llama? De bota, de white book. Sí. Y la otra que conseguí yo, que no lo puedo creer. Uy, le mandamos alerta en el grupo. Sí, el grupo de Facebook. Sí. Esta mañana, creo que estaba. Que vayan a la tienda donde compramos después. Sí. ¿Ah? En Marshalls. En Marshalls, sí. Yes. Pero ya sabía. Sí. Esto lo conseguí a, te voy a decir el precio, $32. Esto cuesta 100 o algo. Uh-huh. Y lo creo que lo voy a poner como $80, $90 en Poshmark. 900, uh-huh, sin caja. Te lo voy a decir a la gente que no. Aquí está. Sí. Bien, sí. El color silver, mi spot, nuevecito está, ¿me entiendes? Uh-huh. Y la última es de Ralph Lauren. Wow. Sí, el size es 5. Uh-huh. Ralph Lauren, mira, bien bonito. Para el verano, que ya viene ya, sirve. ¿Cuánto lo conseguimos? Si no crees, Marshalls, $4. $4, increíble. Si no crees, $4, sí. Y se ve bonito, limpio, sin caja. Uh-huh. Yo creo que se puede vender más o menos 25, 20. Exacto. Anda sí, a mi página Omico88 y vas a ver el resultado. Vamos a ver cómo pasa. Es un suede, no sé cómo dicen en español. Para niñas, ¿verdad? Para niñas. Sí, niña. Sí. Size chiquito, 6.5, pero nuevecito. Uh-huh. $4. El valor de esto, uh-huh, cuesta normal $47.
Así que si están viendo ese video, corran mañana a Marshall. Sí, me imagino Marshall. Que todavía están los especiales. Sí, sí. Por eso es muy importante que se unan al grupo, porque en el grupo estamos enviando alertas. Así que lo vamos a dejar aquí abajo para que ustedes se unan y serán bienvenidas. Hombres y mujeres, ¿ok? No solamente mujeres, sino hombres y mujeres. Se consigue. Bueno, yo les voy a enseñar lo que yo conseguí. En Goodwill. Miren, conseguí esta chamarrita que le dicen. Sí. Este jaque de Banana Republic. Estos colores son los que se están usando ahora. Así que si ven pantalones, ven camisas, blusas de este color, agárrenla. Y si es de buena marca, mucho mejor. Sí, ayuda mucho. Sí, porque este es el color que se está usando mucho, tipo militar. Sí. Mira. Lo conseguí, todo lo que les voy a enseñar a continuación lo he conseguido a mitad de precio porque hoy día era ticket rojo. Sí. Así que todavía no sé exactamente cuánto lo va a vender porque yo me guío con Postmark, con los closets de otras personas. Ya miren, esta faldita súper linda para el verano. La cosa de pink. Está en buen estado, en excelente estado. Y miren la marca, J. Crew. Eso también yo creo que se va a vender súper rápido. Sí. Conseguimos también esta marca que no hemos tenido todavía experiencia con esta marca, pero hemos visto los closets de otra persona y los recomiendan. Así que vamos a ver cómo me va, pero esta marca dice que se vende súper bien. Es una falda, miren, buen algodón. Sí, exactamente. Así que por aquí vamos a colocarla. Y si están viendo este video y se unen al grupo de Facebook, yo les voy a dejar todas las marcas que les estamos enseñando aquí. Les voy a tomar una foto para que ustedes se guíen. Porque es muy importante que ustedes tengan esa foto y cuando vayan a la tienda ya saben más o menos qué estilo, las marcas. Marca, te ayuda mucho. Porque estas son marcas caritas más o menos. Entonces se venden muy bien. Muy bien se ven. Sí. Y después conseguí esta tipo de blusa que yo creo que... Yo les he visto mucho en las chicas que la usan con leggings. Miren, para ir a la discoteca. Es Friend Connection. Así que me gustó. Vamos a ver qué tal. Y otro pantalón que vi que me encantó también, que es Loft. Un gray, es la marca Loft. Esta marca Loft también se vende súper bien. Super así bien, que miren, es un pantalón como para el verano. Se dobla aquí, en la parte de aquí. Tiene un botón al costado, sí. Es muy importante que ustedes revisen todo, absolutamente todo. Por dentro, por fuera, no solamente se dejen guiar por la marca. Es bien, por dentro bien, sí. Exacto. O a veces un botón. El botón. Sí, porque una vez iba a coger una pieza que de verdad era cara y casi la cojo, pero... revisé el botón y el botón estaba quebrado, así que no hagan por comprarlo más, ¿ok? Tengan tengan sus ojos bien abiertos. Y bueno, estos jeans también se venden muy bien, que es Lucky Brand. Lucky Brand straight. Sí. Es straight, no es como se llama boot cut, es straight. Uh-huh. Hay gente que no luta con el boot cut, pero es straight. Sí. Está en buen condición. Pero si ven esta marca Lucky Brand, se venden a $25 fácilmente. Sí, sí. Así que si están en buen estado, les recomendamos. Y tienen ese straight, que lo si compren. Es hasta 35, sí, straight, ajá. Straight, ya. Yeah. Por aquí conseguí también otro Lucky Brand. Sí. También es straight, miren. Es straight. Bien. Yeah, book cut. Yo les reviso, amigas, amigos que nos están mirando, les reviso la parte de aquí principalmente. Porque las mujeres solemos gastar esta parte. Así que un pantalón se puede ver absolutamente bien todo, pero a veces está gastado aquí. Así que tengan mucho cuidado cuando van a comprar un pantalón. Y miren esa parte, ¿ok? Ya. Y el último que conseguí fue este short, que lo vi más o menos en la tienda de Postmark por $20. Es 100% algodón. Sí. Y la marca es Attention. Uh-huh. Bien conocida también. Sí, vamos a ver cómo nos va con estas
estas ropas que compramos el día de hoy. Y el consejo de nosotros es que hagan una lista de las marcas más o menos que ustedes venden en su closet, para que con esa guía ya ustedes, cuando van a esas tiendas de segunda mano, ya saben lo que van a vender, porque eso que nos ha ayudado a nosotros. Entonces ya ustedes saben lo que tienen que comprar, más o menos lo que se venden. Claro. No se dejen llevar por nuestras experiencias, porque cada closet es diferente. Yo creo que sí. O el lugar donde vive, porque en Florida, o si está en Los Ángeles. Exacto. Yo conseguí ese jean Hudson, que yo no conozco la marca, pero lo conseguí por uno que conozco en YouTube. Claro. Y sí se vende bien. Que no se dejen llevar por nuestra experiencia. Todos estamos aprendiendo, como dice mi esposo. Sí. Entonces el motivo de hacer estos videos que hacemos casi siempre es para ayudarnos todos. Ustedes también pueden colocar acá abajo sus experiencias, así nosotros aprendemos. Claro. ¿O qué marcas consiguieron ustedes en su tienda? ¿En qué estado? ¿Qué más venden? ¿Qué más venden ustedes? ¿Qué es interesante? Exacto. Y así aprendemos nosotros. Sí. Porque todo es aprendizaje. Sí, sí. Bueno, he notado todo aquí para no olvidarme, porque siempre nos olvidamos. Y una de esas cosas que nos olvidamos es que por favor te anime a dejar tu closet aquí abajo para darle share. Para ayudar. Exacto. Exactamente. Porque así la gente que nosotros tenemos en nuestro closet, al compartir tu closet, pues ellos van a ver lo que tú tienes en tu closet y pueden tener más oportunidad de vender. Yo tengo más o menos como unos 32,000. Sí. Él da más share que yo. Sí. Porque ustedes saben, las mamás siempre estamos más ocupadas. Sí. Ya, pero dejen su closet aquí abajo que le vamos gusto, a ayudar. Con gusto, todavía. Yo mando a unos varios. Y si vemos de repente si el closet algo le falta, pues le vamos a dar un consejito. Si nos piden también, porque a veces hay gente que se molesta, que lo usan como que uno le critica, ¿no? Sí. Pero si quieren una ayudadita, pues se la damos. Claro, sí, correcto. Sí, ok. Ahora voy a decir 3 tips que yo aplico para vender, y él va a también a decir los 3 tips. Que a él le ayudan mucho. Sí. Ok, yo los anoté aquí. El primer tip es que cuando yo no vendo algo, yo cambio la foto. Ese es el primer tip. ¿Cómo cambio la foto? No lo vendo. Por ejemplo, yo he tomado un short, así simple. Ok. Entonces yo lo que hago es a veces decorarla o solamente colocar la foto donde está la marca. Exactamente, sí. Porque la gente a veces no tanto ve el producto, sino la marca. Exactamente. Sí. Entonces, al ver la marca, que muchas veces me ha funcionado así, la bota, la blusa, el pantalón que subí hace... Yo tengo como 4 meses en Postman y no vendí ese pantalón. Pues como tenía mucho tiempo, traté como de cambiar la estrategia. Y me funcionó porque ya está vendido. Excelente. Sí. Ya, ok. Ese es el primer tip. El segundo tip es cambiar el precio. ¿Cómo cambió el precio? Por ejemplo, si esa prenda tiene 7 corazones, pero tiene un precio mínimo, y yo necesito enviarle oferta a todas esas personas que me han enviado corazón, lo que yo hago es que le subo el precio. ¿Por qué razón le subo el precio? Porque al enviarle a toda esa gente que me han puesto corazones, el precio pues es una regla. Al costado, no sé si ustedes han visto, pero ahí dice que es una regla que tienen que descontarle de por sí el 10%, el 10%, el 20% y más el shipping. Sí. Entonces, si ustedes tienen, digamos, una prenda de 10 dólares y le bajan el 10%, más 1 punto algo por shipping, ¿qué le va a quedar? ¿Qué le va a quedar? Claro. Nada. Entonces, esa es mi estrategia, que yo le subo el precio para poderle enviar a toda esa gente la oferta y que a mí me convenga y me quede la ganancia. Sí, trabaja, sí. Porque todo es esfuerzo. A ustedes les cuesta manejar la gasolina, el tiempo, la paciencia. Todo eso tienen que tomar en cuenta. Exactamente. Ok. El número 3 es que yo estoy publicando en mis redes sociales. Instagram, Facebook, Pinterest, todo. Cuando ustedes dan share a su closet, vean todas esas redes sociales ahí. Si no tienen cuenta, abran la cuenta. ¿Por qué? Porque al compartir su closet en cualquiera de esas redes sociales, todos sus closets van a ir a esa red social. Exactamente. Y esa gente que ustedes tienen ahí, pues la van a mirar. O sea, la cosa aquí está es promocionarla. Claro.
Es tu ropa, ¿sí? Sí, yo le voy a hacer un videito como yo promociono linda la foto, le pongo brillo y cosas así, porque Instagram tiene esas herramientas para motivar más a la gente. Claro, para y que vengan a mi closet. Claro, tú vendes y te llevarán también. Sí. Antes que sigamos, quiero aclarar una pregunta, contestar una pregunta que me hicieron, que por qué Postman nos contactó. Ok, yo creo que a ti también que me está mirando, que nos estás mirando, también te llegó una notificación, sí, donde dice que te puedes unir a Postman afiliado o algo así. Nosotros todavía no entendemos aún muy bien, es un poquito enredoso. Entonces, por lo que he leído, es que ustedes tienen que colocar una foto donde esté su closet atrás, bien bonito. Pueden estar ustedes con el closet o simplemente el closet. Tomarle esa foto y subirla al Instagram y colocarle todo lo que ellos te mandaron en el aviso, el link. Todo eso, ¿por qué razón? Porque te dan, ¿cuánto era que? Era $20. Era como $20. Ah, sí. O sea, nosotros tenemos que leer más de eso. Claro. No, en otro video vamos a hablar de eso y vamos a enseñarle la foto como lo hicimos, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, vamos con tres tips. Pues tres tips, o el número para mí es share. Si es bien importante, si lo puedes hacer dos, ya hasta a veces lo hago cuatro veces al día a mi closet. Es bien importante. Yo creo que la gente vea que tú tienes. Yo tengo más o menos como 32,000 personas following mi página, mi closet, digo. So, eso también yo ayuda mucho. Lo muevo, a veces tengo los niños arriba y pues ropa de hombre, después de mujer, y después lo cambio mujer, niño y hombre. So, lo tengo todo mezclado para que la gente lo ve. Número dos es, tú sabes que uno tiene 8 fotos, 8 cajas en cada producto, en cada. Porque está vendiendo la camiseta. Pues el main página, el main foto que tú tienes ahí, cámbialo, muévelo y póngalo uno de los 8 y cambia y pone otro uno. No sé si me comprende bien, pero tienes 8 fotos, usa los otros que tienes ahí, los 7, y póngalo en la primera página, en la que tú tienes en tu closet, la primera que tú ves. Cambia esa. Yo hago eso, alguna ropa que yo tengo que creo que está cogiendo corazones o está un poquito lento. No cambie la foto. Si quiere, toca la foto de nuevo si quiere coger la foto. Y el número 3, que yo creo que es súper, súper importante, es que póngalo en Facebook si tú puedes, como es mi esposa, Pinterest, you know, Twitter. Todo social, que tú puedas. Yo personalmente digo, si vas a poner en Facebook, póngale un producto nuevo. Si lo vas a poner usado, que sea una buena foto, buena luz que tenga, que sea uno de los mejores fotos que tienen en ese producto. Depende cuántas fotos tienes, pero ese es el número 3, que para mí que es bien importante. Claro. Sacar ese producto al mundo o a Estados Unidos, claro, que a tratar de venderlo, porque alguien lo va a ver y te va a ofrecer ¿cómo se llama? El producto. Claro, sí. Y otra de las cosas que yo les quiero decir a ustedes, que no se preocupen por las luces. O sea, las luces yo ya las tenía porque yo hago videos de maquillaje y todo eso. Sí. No se preocupen porque no tienen nada de eso. Aprovechen la luz del sol. Del día, sí. La luz del día. Natural, aprovechenla. Sí puede. Tomen su foto al lado de una ventana. Yo creo que es la mejor. Sí, esa es la mejor. Yo creo que sí. Nosotros usamos más luces porque nosotros trabajamos en la noche. Sí. Pero no, o sea, a veces la gente se desanima porque dice, oh, mira, esa persona tiene luces, tiene esto, tiene lo otro. Yo no lo voy a hacer hasta que tenga todo eso. No, amigas. No sean, ¿cómo les puedo decir? No siempre se es perfecto para hacer todo. Porque esa cosa cuesta comprar una bombilla de 100 watts. También. Es más fuerte que exacto. hay. Exacto. Saca la tapa y no ponga el foco de 100, que te puedes ir a Dollar Tree y conseguirla a un dólar, viene que es 2 por un dólar, creo. O LED luz y ponga ese foco. Claro, o de repente si tienen esas lamparitas que usan uno cuando se pone en la mesa así. Exactamente, sí. Se le pueden cambiar la bombilla, lo toman en la 100. Mesa, sí. La foto. En la mesa, sí. Pero usen, a ver, di claramente para que ellas puedan entender, ¿qué luces se usa para...? No, LED, el de 100 watts. Bueno, sí, como 17, 18, creo, no sé si 100%, pero que diga 100 watts, claro, la bombilla, que sea clear o clear white, ¿cómo se llama? Warm white,
Y bien cerca lo pones, si tienes foco ahí, lo puedes. Claro. Te ayuda mucho. Claro, y también yo tengo, en otro video les voy a enseñar, yo compré como un tipo cortina de fiesta, lo compré en Walmart. Ustedes lo que pueden hacer, que se me ocurrió esa idea a mí, es que en los Dollar Tree venden como esa especie de cartón que ya les enseñamos en los otros videos anteriores. Yo voy a colocar 4. Entonces voy a colocar ese mantelito que me costó $3. Bien lindo, tipo unicornio. $3 lo voy a pegar, cosa que es mucho más fácil para mí colocarlo en el piso, porque en el piso, cuando ustedes toman la foto, se ve mucho mejor. Sí, creo que sí, sí, ayuda mucho. Nosotros intentamos varias formas de tomar fotos y nos está funcionando es esta forma, de colocarlo en el piso. No directo al piso, pero encima de algo. Claro, a mí, hay gente que lo hacen, pero yo creo que si tiene piso de madera. Si no tienen de esa manera, cogen una sábana bonita, no sé, cualquier tela bonita, como ustedes quieran, pónganle su toque personal. Sí. Pero no se limiten, no se estanquen, no busquen, como quien dice, la excusa de que yo no puedo. Pues no tienen luz, sí. O no tienen foco, o no tienen. Sí. Ahora, otra preguntita que una persona me escribió es que. ¿Con cuánto se comienza más o menos para este negocio? Puedes comenzar con la ropa que tienes en tu closet. Exactamente. Si la ropa no es de buena marca, haces bonder. Es lo que nosotros hacemos. Bueno, buena marca, digo, que no son conocidas. ¿Qué decir, Ana? Si claro, tiene Gap, claro. Si tiene Old Navy. Oh, claro, claro. Que puede ser. Puedes ponerlo en bundle. En bundle puedes ponerlo en, decimos, 2 shorts y 2 camisetas juntas. De la misma marca. De la misma marca. Sí. O el mismo size, size short, pero si es medium, medium, camiseta large, large o medium, camiseta, y haga un bando. Claro. Si tú vas a hacer la parte de arriba, vas a dar 10%, si compran 2 cosas, también lo puedes hacer individual si quieres. Claro. Pero tienes que bajar el precio, mejor hacer un bando, probar si quieres. Claro. Y poner 2 shorts o un short con una camiseta de Old Navy. Claro. Y tratar de venderlo a $10. Claro. O como la ropa de los niños que ustedes tienen. A veces la gente le duele pagar el shipping por una piecita. Sí. Coloquen 3 blusitas, 3 shortcitos. Ya ustedes verán más o menos cómo, cómo lo hacen. Pero les aconsejamos que no pongan una pieza, porque es que el shipping es carito, ustedes lo saben. Entonces no le van a comprar esas piezas. Puede ser que le compren, no sé. Pero pues si hacen el bando. Claro. Puede ser, si arriba con el descuento, no sé si me acuerdo, te digo de la descuento, si compras 2 cosas, descuentas 5%, claro. O si compras 3 cosas, descuentas el 20%, sí, todo depende. Sí. Si lo quieres hacer, ahí sí puedes poner individualmente en cada caja una ropa o cualquier cosa, pero yo prefiero hacer el bundle, especialmente cuando el precio es un poquito bajo, como Carter, Gap, Old Navy. Claro, porque son ropas que usted sabe que uno las consigue económicas. Claro, $8 o $7 consigue. Entonces, si es un Polo, Tommy, ya es diferente. Exactamente. Pero si es Gap, Old Navy, Carter, marcas que son buenas, porque no es que son malas, claro. Son buenas, pero son más económicas, hagan bono. Sí, bien importante. Déjame ver qué más me he olvidado. Antes que nos despidamos, ustedes ven nuestras camisetas. Wow. Bueno, me voy a levantar. Por aquí está mi Close Postman en español, Ana Ross Show. Me pueden visitar por ahí. Y por aquí está mi querido esposo. Sí, ahí está. Wow. Está bonito. Sí. Está en el otro mes será. Marzo. No, abril. O en abril estaremos obsequiando camisetas. Sí. Okay, no le vamos a decir todavía en qué consiste el concurso, pero eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, ¿tienes algo más que aportar? De aportar nada más que sigue para adelante y cualquier cosa que pueda vender. Y gracias a ustedes por estar aquí viéndonos, motivándonos de alguna manera, porque cuando nosotros recibimos esos mensajitos, nosotros aplaudimos. Exactamente. Porque nos hace sentir que estamos haciendo las cosas bien, sí, que nos estamos ayudando todos. Bueno, especialmente la de Facebook. Sí, porque bien, esa es la vida. El que no sirve para servir, no sirve para vivir. Claro. Así que si todos nos ayudamos, todos vamos a progresar, ¿verdad? Exacto, sí. Si podemos hacerlo. Sí, entonces muchas, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y bueno, no se olviden de compartir este video para ayudar a más personas. Like, por favor. Like, mucho like. Comentario. Sí. Y no te olvides lo más importante
lo más importante de suscribirte a nuestro canal aquí abajo. Y darle click a la campanita para que te llegue la notificación cuando subo video. Claro. Y antes de despedirme, voy a estar haciendo otras clases de video como ¿dónde más nosotros vendemos? ¿Ok? Yes. Sí. Así que no solamente Sposma, sino claro, otras cosas que vendemos, claro, en otras tiendas. Este otro video. Y también yes, yo ya me organicé que no solamente voy a hacer video de Postmark, sino que voy a retomar lo que yo antes decía, que es un maquillaje, vida saludable, manualidades, etcétera, etcétera. Ya me organicé qué día. Pero sí, Postmark sí vamos a hacer 2 videos por semana. Exactamente. Así que eso es todo por hoy. Nos despedimos. Bye bye. Cuídese.